habréis visto de otro vídeo, el tren está dividido en varias secciones y vamos a ir por partes. Lo primero que vamos a limpiar va a ser la zona principal, que es como una especie de salón. Ya lo hemos medio despejado para un poco poner todas las cosas que vamos a usar. Y bueno, va a ser un poco duro porque está lleno de polvo, hay muchos objetos, el suelo está hecho mierda básicamente. Así que vamos a ponernos con ello porque aquí hay trabajo. Muy bien. Lo que hemos encontrado es un Walkman. ¿De qué es? ¿Catimar en gastos? Tío, es que está la mierda tan pegada y me pone tan nervioso que le he dado tan fuerte. Esto no puede ser, tío. O sea, esto no me puede pasar a mí. Tú, es que voy a tener que ir ahora. Es que literal que debajo de eso estás en pelota. O sea que o lo arreglas o estás mega jodido. Bien, pues primera sala completada, ya hemos terminado. Yo creo que ha quedado un resultado bastante aceptable, ¿no? O sea, es que ahora quien venga va a flipar porque está, vamos, a ver, no está limpio del todo porque necesitaríamos una semana entera para esto, pero joder, para estar aquí unas orillas está bastante bien. Por lo menos se respira limpio. Quedan dos salas importantes, una que es el dormitorio y otra que es el taller. Uno de los dos va a limpiar cada una. Vamos a echarlo a piedra, papel y tijera y luego a la moneda, cada cruz, para ver qué se lleva cada uno. Y para verlo tendréis que ir a su canal, para verlo completo, así que es una oportunidad importante para que veáis todo lo que es el tren en general. Piedra, papel o tijera. Me toca lo que caiga en la moneda. Lo que es el castillo este va a ser el dormitorio. Cara que es el número, taller. Vale. Entonces, lo que salga te va a tocar. Vale. Ha salido. Dormitorio. ¿Y eso qué era? Pues el dormitorio. ¿El dormitorio? Sí. Vale. Vale, pues a Miguel le ha tocado lo que es el dormitorio, por lo que yo me voy al taller. Recordad, si queréis ver el dormitorio, pasaos por su canal, vamos al taller. Yo creo que el cabrón del Miguel ha tenido suerte porque esto está más lleno de mierda, o sea, comparad, esto está con grasa, polvo, hay muchas herramientas, y él en definitiva solo tiene dos literas. Es que mira, está ya limpio, tío. Si es tío, que esto... limpio dice, pero si esto mira, está lleno de... la cosas. Cama yo ya cuando vine a dormir la limpié casi. ¡Ay, cabrón! Es que eso es un spoiler. Tío, pero... Que no, que aquí hay mucho curro, cabrón. Venga. ¿Y esta lata misteriosa que ha aparecido? ¿Qué? Ha aparecido una lata de gasolina. O no sé qué coño es esto. Y qué raro, ¿no? Aquí hay fantasmas. ¿No será que hay un fantasma trayéndome su mierda a mi cuerpo, no? Tío, ¿qué cosas dices? Anda. ¿Qué cosas dices yo? Lo que entiendo es cómo puede haber tanta ropa aquí, unos pantalones, aquí como unos zapatos. No sé. Yo creo que ha sido un buen trabajo. Y vamos a ver el antes y el después. Ahora
ahora es más agradable venir al tren y encontrarte lo que está en una situación más limpio. Se nota que está abandonado, pero en un mejor estado que antes, que estaba todo tirado, lleno de polvo. No durará esto para siempre, pero por lo menos unos días, y para futura gente que venga en fechas cercanas a las nuestras, pues bueno, se lo encontrarán un poco mejor. Llevamos desde las 5:30, son las... Las 11 por lo menos, ¿no? 10:15. 5 horas aproximadamente, hemos sufrido calor, hemos sufrido el horno de este tren, hemos sufrido respirar, sobre todo tú que tienes bastante peor el tema, y que de hecho ya te da igual, pero estás en puro pecho porque puto no tierra, tío, madre mía, qué tronco. Tengo unas ganas de quitármelo.